Hola, espero que estén muy bien. Hoy vamos a preparar una rica ensalada de col ligera para el verano. Así es que empecemos. Y bien, en un bol colocamos 350 gramos de col, la cual ya la hemos cortado así en tiras finas. Y ahora también le vamos a agregar dos pepinos, los cuales los hemos cortado en rodajas y en tiras finas también. También la mitad de un pimiento morrón cortado en cuadritos. Vamos a ponerlo todo. Dos cebolletas cortadas también. Doscientos cincuenta gramos de jamón cocido, cortada en cuadritos. Y también perejil al gusto. Y esto ahora lo vamos a reservar. Y ahora vamos a machacar dos dientes de ajo. Los dientes de ajo ustedes los pueden cortar finamente o machacar. Yo en este caso pues los voy a machacar. Así es que vamos, sacamos primero uno. Lo vamos a machacar bien. Y ahora colocamos el otro. Y listo, ya lo tenemos. Así es que ahora reservamos. Y bien, ahora en un recipiente vamos a colocar 125 mililitros de yogur natural, al cual le vamos a poner media cucharadita de sal, también el ajo que machacamos anteriormente, el zumo o jugo de medio limón y también una cucharadita de pimienta, y esto lo vamos a mezclar muy bien. Mezclamos bien, vamos de sal, ¿qué tal está? Oh. Buah, qué rico. Y listo. Y bien, ahora lo que vamos a hacer es simplemente aderezar nuestra ensalada. ¡Qué rico! Y ahora mezclamos. Y bien, ya la tenemos bien mezclada. Vamos a probar qué tal está de sal. En su punto. Así que bueno, ahora a servir. Y bien, aquí tenemos lista nuestra ensalada de col. La verdad que tiene una pintaza. Muy fácil de hacer con ingredientes que tenemos en casa y sobre todo fresquita, ¿no? Sobre todo para ahora, estos calores de verano, pues una ensalada fresquita viene de perlas. La podemos presentar así o también pues así, en un tazón. La verdad que las dos formas se ven muy pero que muy bien. Así que bueno, vamos a probarla. Provechito. Madre mía. Está muy rica. Y sobre todo, el sabor del ajo pues no se siente, prácticamente desaparece.
Tiene el gustito, sí, pero no así tan fuerte como pensé que tal vez tendría. Pero no, está en su punto. Así es que bueno, espero que se animen a hacer la receta y que les guste, que la prueben. Un saludo y hasta la próxima.